Bienvenidos todos mis tesoros del canal. Hoy contentísima estoy de poder compartir estas fragancias de precios pues razonables o módicos y que huelen exitosamente como un perfume más caro, exclusivo o nicho. Bueno, corazones, otro punto que tiene a favor cada una de estas fragancias es que son captoras de cumplidos, o sea, generan muchísimos piropos, halagos, como quieran llamarle, o sea, llaman la atención y resultan atractivas para los terceros, lo cual es otro plus. Plus, vamos a comenzar, tomen papel y lápiz o su iPad y vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, tenemos por aquí una fragancia de la casa Alisa Ashley, que se consigue por eBay aquí en Alemania o por Amazon, y es el Tonka Musk. Es un perfume muy bonito, con un toque especiado, lleva tonka y lleva también almizcle, pero es bastante cálido, es cómodo, no es demasiado dulce, empalagoso, es elegante. Y me recuerda quizás alguno por ahí de la casa francesa Nicho, Fran Boclé. Creo que a su mismo aroma que se conoce como tonka. En fin, que no diría que es dupe, pero tiene aires, aquí, calladito entre nosotros. Bueno, les voy a decir que el perfume es económico. En los Estados Unidos se encuentra aún más barato que aquí en Alemania o en Europa, así que aprovechen porque es muy buena fragancia. El otro día, otro secretito, encontré que reformularon su famosa vainilla y ahora la han empacado en este frasco que ven que tiene la etiqueta como marrón. Bueno, esta es una vainilla que no te voy a decir es excepcional y que es wow, huele a nicho, pero es muy buena, es muy orgánica, diría, muy pura y sirve mucho para layering o para llevar tu perfume en capas o tus perfumes, porque no los vas a usar solos en caso de que los lleven haciendo layering, ¿verdad? Ya me estoy enredando, pero también vale mucho la pena. Esta ya la compré por Amazon y me salió muy buena de precio. No me puedo quejar. Bueno, vamos a pasar ahora a algunos perfumitos árabes que están súper, súper bien, o sea, razonablemente bien de precios. Y comenzamos con el Afnan Edit, que se conoce como Amber Rhythm, al ritmo del ámbar. Y es una fragancia totalmente rica, unisex. No les voy a negar que me recuerda al Angel's Share de Killian, pero es sin tantos esteroides, o sea, es un poco más suave, aún así se nota, se aprecia. A la gente le gusta este tipo de aroma porque huele así como a canela, con un toque de caramelo, quizás algún aire amaderado, ambarado. Es muy bella, está muy bien elaborada esta fragancia. Estoy contenta de tenerla en mi colección, aunque sea algo redundante, porque también tenemos por aquí el Kismet Angel de La Tafa. La Tafa, sí, son familia, me son Alhambra. Bueno, este es otro Angel's Share, un pichón y de los que yo he olido últimamente, es de los que más me han gustado. Porque, o sea, en dirección al perfume de Killian, ya mencionado, porque no es tan empalagoso, está muy bien nivelado, en mi dura, tiene buena estela. La primera vez que yo me lo eché, yo estaba acalorada, un calor aquí como de 30 y pico de grados. Y bueno, dije, me voy a lavar el brazo porque esto es demasiado para mí en el día de hoy y tenía otras cosas puestas. Bueno, que me pongo ronca. Me tuve que lavar el brazo, ¿verdad? Con jabón. Y después, cuando sigo por aquí haciendo mis cosas, brujuleando, y huelo el brazo, digo, pero todavía lo tengo. O sea, en mí tiene muy buena fijación el perfume, Estela. Y si quieren que hagamos una comparación entre este, el Camra de La Tafa y el mismo Angel's Share, todo lo que hemos mencionado me dejan saber, porque yo tengo quizás alguno que es favorito. Hemos sacado en esta misma línea del Angel's Share, que está más rayado que un disco de esos long playing de los años 70-80. Bueno, este es el Camra. El Camra tiene algo, tiene su musiquita por dentro, señores. Si me lo preguntan, también huele a un perfume nicho y hay diferencias. No se crean que todos son pim pum, copiados, igualitos al Angel's Share. Cada uno tiene su
música por dentro, como decimos, y les voy a decir que tenemos de esta fragancia, sí que tenemos una reseña realizada en el canal, así que la voy a dejar enlazada al final para que no se vayan y me dejen por aquí hablando sola. Bueno, vamos a continuar con uno muy rico de la casa Swiss Arabian, que por cierto, échenle el ojo a sus aceites perfumados. Yo sé que todo el mundo no es amante de untarse aceites debajo de sus fragancias, pero vale la pena mirar estos aceites, sobre todo el Private Musk y el Secret Musk. Los tengo los dos y son muy buenos. Pero hablando de esta joyita escondida, el Wild Spirit, se consigue todavía online. Está en Notino, está por Amazon. Bueno, el que busca, encuentra. A escudriñar esas escrituras y a escarbar como las gallinas. Wild Spirit es un aroma muy rico, floral blanco, con unos nardos espectaculares, con notas dulces, frutales. Si te gustan como las gomitas estas de colores, las de osito, te va a gustar este perfume. Es por la línea así como de estricnina, de quinto canto, y no cuesta tanto dinero. Bueno, ¿qué te digo? Vas a gastar quizás unos 40 euros aquí en Alemania por esta fragancia, pero jamás van a ser 200 y pico, como sería el caso de esos nichos, ¿verdad? Que son bastante lujosos y costosos, y que no todo el mundo, por supuesto, tiene acceso a ellos. Entonces, aquí tienes una bellísima opción de nardos frutales con ese toque de gomitas de colores dulces, gominolas, como las llamen en sus países. Es riquísimo, tiene buena estela, es gourmandcito, como a mí me gustan, y tiene también una muy buena longevidad el perfume. Seguimos con la Tafa Nebras de su línea Pride. Y este es el típico aroma parecido, por ejemplo, al Eilish, de Billie Eilish, muy similar al Escapade Gourmand de Maison Mataha. Y bueno, va por esa línea. Bath and Body Works, Warm Sugar. Bueno, por ahí se va esta fragancia. Tiene toques muy ricos de cacao. Lo siento también bastante azucarado y avainillado. Es un aroma muy bonito que dice también llevar un toque especiado, suave. Es irresistible. Me encanta la calidad y el precio, pues lo han ido elevando. Esa gente de la Tafa, papao, porque no debería ser. Es un perfume que creo que, no sé, debieron dejar el precio original cuando salió. Lo han ido elevando, pero jamás te va a costar 300 euros, como el caso del Escapade Gourmand de Maison Mataha, que en realidad yo compré. Me llegó defectuoso y dije, yo pagar 300 euros por este perfume aquí, chueco, defectuoso. No, se fue de vuelta, y cuando me reembolsaron, miren, yo vi el cielo abierto, yo vi la gloria, los ángeles, San Pedro, porque digo, tanto dinero por un perfume que me venga con el spray, que se botaba todo el perfume, se salía. Y también otra cosa, la tapa mal sellada, o sea, venía así como... Bueno, en fin, este es muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir con algo un poquito como más sobrio, masculino, pero también unisex. Y este es de la casa también, la Tafa, de su línea Pride. No me gusta pronunciar esto. Ish al Shukub Gold. Bueno, tendrán el título aquí en pantalla. Pónganme en pausa para que hagan una captura de pantalla o para que lo copien con su lápiz y su papel. Bueno, en fin, este perfume es muy rico. Yo lo siento más masculino que femenino, pero si te gusta el Rosendo Mateo número 5, te va a gustar este. Si te gusta el Vanagloria de Laboratorio Olfativo, que es muy famoso, te va a gustar este también. Yo lo siento bastante como de épocas frescas o frías. Es un perfume que te lo pones ahora en verano con estas temperaturas, te va a dar una chiripiorca. O sea, te va a aturdir. Cuidado, cuidado, ojo. Es un perfume de mucho peso. Tiene aires así como de incienso, madera, un poquito de cuero tal vez. O sea, yo lo siento algo animálico, pero a su vez tiene un dulcito ambarado muy interesante. El perfume lo hemos sacado antes por aquí por el canal. Lo pronunciamos de nuevo, yo no me atrevo. Bueno, ya les dejo el nombre en pantalla, como dije anteriormente, pero es una obra
a muy buen precio, por cierto. Aprovechenlo antes que disparen los precios, porque ya saben que de eso sufre la tafa. Pau, pau. Bueno, vamos a continuar y ya llegamos al final con el Ansam Gold, la tafa Pride. Yo descubrí esta joyita recientemente y desde que la eché dije, esto se me parece a algo muy rico que tengo a mano y es mucho más caro, el Oriana de Parfums de Marly. Ya lo hemos contado, pero si llegaste hoy al canal, no me conocías de nada, te caigo bien, suscríbete. Pero bueno, ya lo estás viendo aquí, que se parece a aquel perfume de Marly, que es muy caro. El Oriana no está al alcance de todos y bueno, ya sabemos que no es nada asequible. Este es pues bastante cercano, con esa nota así como de frambuesa, con algo floral blanco, no sé si será flor de azahar o neroli, puede ser que lleve neroli. Y le siento así como unos aires de crema batida, algodón de azúcar, algo relativamente parecido, o bastante, vamos a decir, bastante parecido al Oriana. En este quizás no salga tanto esa frambuesa casi ácida que sale en el Oriana, pero en el secado sí que son idénticos. Me encanta. El Oriana también lleva cítricos. Este creo que también. O sea que ojo, pero es un perfume fenomenal. Y como digo, cuando lo he llevado, me han preguntado que qué tengo puesto, porque es que es demasiado, demasiado atrayente. Bueno, señores, aquí terminamos. Yo iba a sacar el Rose o Velvet Rose de la tafa también. Pero ya hemos hablado mucho de esta fragancia e incluso la tenemos reseñada. Si te gustan las rosas, que no es postalita no es monedita de oro, la rosa no le gusta a todo el mundo, pero si te gusta, también te recomiendo este Velvet Rose de la tafa. Está a muy buen precio, aprovechenlo. Y bueno, por ahí se me quedó algo de, creo que es de la casa Afnan. Es el Violet Bouquet, pero lo hemos sacado ya como dupe del Baccarat Rouge. Es otro perfume que merece mucho la pena. Miren, ya llevo casi 20 minutos parloteando aquí. A mí hay que darme una pela a calzón quitado. Dedito arriba si te gustó este contenido del día de hoy. Como dije anteriormente, si te caí bien, llegaste hoy, no me conocías, te agradezco mucho ser parte de este canal suscribiéndote. Gracias, nos vemos si Dios quiere el próximo sábado. Y cuídense mucho. Un abrazo fuerte y perfumado.